Estamos conversando con el abogado, periodista, editor, escritor, historiador y político Rodolfo Terraño. Esta es la segunda parte de una entrevista que tiene dos particularidades. La primera, estamos hablando de un aspecto que cruza toda la vida de Rodolfo y también su obra, que es el exilio político. Y la segunda, que yo soy su hija. Seguimos explorando este tema del exilio político. En la primera parte hablábamos un poco de las razones detrás del exilio, ¿no? Y por eso hablamos de cómo fue que tu intransigencia con algunos, en general con los editores que pretendían darte alguna línea, una bajada de línea, recortar tus artículos, llevó a que no renunciaras, sino que te echaran de Confirmado, de Jacobo Timerman, y después que empezaras a tener una mirada cada vez más crítica acerca de los medios que estaban muy ligados, según tu visión, a los intereses políticos y o económicos de la época. Así fue como en el 73 creaste Cuestionario, y un lugar donde vos plantaste la bandera de la independencia y diste lugar a una pluralidad de voces donde te sentías cómodo trabajando, aunque la incomodidad vino de la mano de las presiones externas, tanto en el gobierno de Isabelita, más indirectamente, y ya muy directamente en el gobierno dictatorial de Videla, que desplazó a Isabelita en el 76. A los 3 meses del 24 de marzo de 76, estabas en Venezuela con tu familia, habían decidido vos y tu mujer, mi mamá, ir a Venezuela por un par de semanas. Después alguien intercedió, que lo charlamos la otra vez, para darte alguna suerte de trabajo y demorarte en Venezuela. En un momento le pusiste fin a ese trabajo, que veías que no era real, sino que era solamente para darte una mano, y estabas en Venezuela sin trabajo. ¿Ya habían tomado la decisión de no volver a la Argentina? ¿En qué momento se terminó de tomar esa decisión? Las noticias que llegaban eran alarmantes. En un momento yo me reuní con el embajador argentino y le dije que iba a volver. ¿Quién era? Un hombre que después vino y desapareció. Y él me dijo, mire, volver a la Argentina en este momento no le viene bien a nadie, y menos a usted, no me pregunte por qué. Bueno, eso ya fue una señal. Después, como digo, las noticias que llegaban eran alarmantes. Y un día recibí el llamado de mi madre. Mi madre, que había quedado sola, mi padre había muerto poco antes, ella era muy dependiente de mi padre. Si había que buscar una dirección en la guía, ella no sabía cómo buscarla. Y ella me llamó a Caracas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la partida, más o menos? Sí, 15 días, 20 días, no era mucho. Y era mi mamá. Me dijo, no vuelvas. ¿Cómo puede ser que alguien que estaba tan fuera del contexto político, como vos contabas, era dependiente para los trámites y eso, tuviera la certeza de que su hijo se tenía que quedar afuera con lo que eso implicaba, cuando había tanta gente en la Argentina que incluso después, cuando vino la democracia, decía, no, yo no me di mucha cuenta de que algo raro sucedía? Yo descreo un poco de esa inocencia, o sea, de ese desconocimiento. Era difícil no saber, por supuesto, no en detalle, no en magnitud. Se podía pensar que no tenía la importancia que tuvo, la dimensión que tuvo, pero había muchos elementos para vía oral, boca en boca, algunos elementos, como señalaba yo la anterior oportunidad, que en los diarios salía casi diariamente enfrentamientos, la retórica sobre la subversión. Ya había anteriormente pasado eso con el gobierno de Isabel. Por decreto, incluso Blatini declaró que había que exterminar
a la subversión. Había toda una retórica y había mucha, mucha gente que apoyaba al gobierno. Que apoyaba al gobierno militar. Sí, sí, sí. No hay dictadura que pueda sobrevivir si no tiene algún sustento social. Puede ser mayor, menor, pero no se puede dirigir un país si no hay, primero, una clase dirigente. Bueno, nunca es un hombre o una mujer la que maneja, como si fuera su voluntad hace todo. Tiene que haber una estructura de poder que lo acompañe. Por ejemplo, Maduro no es un señor que haga lo que quiera, sino que tiene todo un sustento, una base. Y lo mismo pasa socialmente. Si no hay un apoyo, es muy difícil mantener la estabilidad. Y creo que particularmente en la clase media, las clases medias urbanas, hubo mucho apoyo, también en cierta forma justificado por las cosas que pasaban y que habían pasado, ¿no? Pero también poco crítica. Claro, y sin ganas de indagar demasiado, ¿no? Está la famosa frase, algo habrá hecho, ¿no? En tu caso fue escribir, simplemente, porque de hecho condenaste también los actos guerrilleros. Y no tuviste vínculo con la guerrilla, o sea, más que con algún conocido. No, como decía la vez pasada, sí es cierto que le dábamos más importancia al terrorismo de Estado que al terrorismo de la guerrilla. Porque efectivamente que el Estado, que el orden jurídico, que lo que manejan el gobierno, todo, estén involucrados en una tarea asesina, tiene mucho más importancia que la de grupos revolucionarios. Entonces, sí le dábamos más importancia a lo que era la violencia oficial. Ahora, vos estás contando acá cómo fue un increyendo de violencia, digamos que se fue sintiendo muy fuertemente ya en el gobierno de Isabelita y después, obviamente, con la dictadura. Eso lo veías ya en Argentina. ¿Qué cosa diferente viste desde Caracas, que más allá del llamado de tu madre, que te hizo definir quedarse allá? ¿Qué empezaste a ver que no habías visto estando en Argentina, digamos? Bueno, mi madre había oído, por ejemplo, que había cadáveres colgados en ganchos de un camión de transporte de ganado. La magnitud, además, de los de las desapariciones. El régimen de López Rega había sido brutal, pero no era una continuidad. Esto era, y además teníamos amigos acá que sabían, que Alfredo Garófano que me escribía, Pinky que me escribía, diciéndome cosas que pasaban. No es cierto que, por lo menos, que nadie se enterara. Y esos me llevaban, me pedían también que me quedara, amigos míos que me pedían que me quedara. Digamos, ¿en qué momento dijiste, bueno, tengo que rearmar mi vida acá? ¿Qué hiciste? Cuando estabas sin trabajo, fuiste a hablar con el embajador te dijo, Argentina, no vuelvas, tu mamá te decía, no vuelvas, tus amigos, no vuelvas. Bueno, ok, estamos acá. ¿Y ahora? Lo que pasa es que yo, ya se sabe, ¿no? Creo, era un cliente, yo era abogado y tenía un cliente de sanjuanino, Jorge Estornel. Hablamos de él en la primera parte de la entrevista. Él fue el que más impulsó que te quedaras más tiempo en Venezuela. Sí, y llegamos hasta el punto en que él me fue a ver a Caracas y yo le dije que tenía ya un trabajo en el gobierno. Después lo fui a ver al director del CONAC. Me dijo, chico, no tengo nada para ti. Ahora, ocurre que eso ya había pasado un tiempo, porque él me pidió que me quedara más allá de esos 15 días, suponiendo o fingiendo que yo tenía algo que hacer allí. Pero cuando nosotros teníamos cuestionario, durante el gobierno de
Isabel, yo era muy crítico del ministro de Economía, Helbert. No tanto como de López Rega, pero era crítico. Y él tenía una actitud vengativa, digamos, ¿no? Nosotros no éramos invitados a los viajes, nosotros no éramos invitados a las conferencias de prensa, nos quitaron la publicidad oficial. Cuando él es obligado a renunciar por sus discrepancias con López Rega y con la presidenta, él hace una carta que pretendía que fuera una carta abierta, dirigida a ella, donde había cuestionamientos importantes. Y quería que se publicara, pero ningún medio la publicaba. El cronista comercial decidió publicarla, pero cuando estaba en imprenta el diario, fueron y la eliminaron. Ellos mismos la quitaron. Entonces, Helbert, o Bronner, mejor dicho, le pidió a Rogelio García Lupo, el periodista, que me conectara para ver si yo quería publicarla en cuestionario, que me ofrecían pagarla una suma importante. Y yo le dije, no, nosotros no vamos a cobrar, porque eso es un documento periodístico, y que el ministro de Economía haga eso, es una nota. Una exclusiva. Claro, así es. Entonces, eso es gratis. Y la publicamos. Y eso generó, por supuesto, un reconocimiento del lado de Helbert. Bueno, cuando yo estaba en Caracas, bueno, creo que ya Helbert había muerto en Estados Unidos, donde tuvo una suerte de autoexilio. Y Bronner, Julio Bronner, que había sido el segundo de Helbert, estaba también en Caracas, incluso fue preso. Todo el grupo, Helbert, Bronner, habían sido acusados por la dictadura de haber financiado a los montoneros a través de Greiber. Y resulta que un día va a visitarlo a Bronner desde Los Ángeles. Es una injusticia que no me acuerde de su nombre, pero tampoco me acuerdo. Y Hidalgo Solá se llamaba el embajador argentino. De la pregunta anterior, claro, sí, el embajador sí, que sí. Te había dicho que era mejor no quedarse, no volver a Argentina. No volver, sí, sí. Y desapareció él. Y desapareció. Él volvió, claro. Sí, no él, siguió su propio consejo. Claro, así es. Bueno, había llegado un hombre vinculado a Helbert, que estaba en la casa de Bronner, de visita, y él era muy amigo de Diego Arria, que había sido el gobernador de Caracas, muy buen gobernador, y había sido nombrado por el presidente Carlos Andrés Pérez ministro de Información y Turismo, pero para eso crearon el ministerio, que no existía. Por lo tanto, no tenía estructura, no tenía personal, no tenía nada. Se instaló en un pequeño piso, digamos, del Centro Simón Bolívar, pero estaba ahí naciendo un periódico y un ministerio. Y entonces Bronner llamó a la casa, porque nosotros no teníamos teléfono, llamó a la casa de la madrina de Sonia, ella nos vino a avisar, yo fui a un teléfono público, hablé con... Y Bronner me dijo, por favor venga ya, que quiero presentarle a este hombre. Y yo fui, y entonces la historia de cuestionario tenía importancia, ¿no? Bronner también le había hablado de cuestionario y todas estas cosas que habíamos hecho. Y entonces este hombre me dijo, mire, yo soy amigo de Diego Arria, él está haciendo el ministerio, creo que usted podría ayudarlo con la difusión, con la prensa. ¿Le interesaría? Sí, por supuesto. Entonces, eras un desempleado en ese momento. Me puso en contacto, me llamó por teléfono y me lo dio al Diego, que era
un hombre flamboyante, eso, ¿no? Y muy cautivante. Me dijo, hola Rodolfo, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Yo era admirador de Cuestionario, que por supuesto le habían dicho poco antes. Pero entonces me dijo, bueno, ¿cuándo quieres venir? Bueno, puedo ir mañana. Y yo fui, estaba solo con su secretaria, y entonces me dijo lo que había que hacer, que era el trabajo que tenía que hacer, y me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Yo le dije, 4.000 bolívares. De modo que le había mentido a Estornel, que trabajaba para el Estado, le había mentido que ganaba 4.000 bolívares y de repente todo eso se hizo verdad. Una profecía autocumplida. Sí, así es. Por azar, ¿no? Y bueno, ahí vino una cosa muy importante de Carlos Andrés Pérez y de Diego Arria, que se creó todo un grupo de difusión del ministerio, en el cual tenía que haber gente talentosa, pero la condición era que fueran todos exiliados. ¿Por qué? Por ayudar al exilio, por acogerlo. Entonces había exiliados de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Teníamos una... Yo dirigía un grupo bastante interesante. ¿Y vos estuviste a cargo de convocarlos? Sí, en cierta manera sí, porque yo los conocía. Yo tenía esa condición. Salvo a los chilenos, porque Darío Pavés y el negro Jorquera, que eran dos importantes periodistas que estaban presos en la época de Pinochet. Y Carlos Andrés Pérez habló con Pinochet porque Diego Arria conocía a estos dos hombres y lo envió a Diego Arria a dialogar con Pinochet y consiguió sacarlos y llevarlos a Caracas. Entonces ellos formaban parte de ese grupo, por eso lo había seleccionado Diego. Bueno, hicimos muchas cosas, creamos un... Perdón, te pregunto ahí, ¿qué extraordinario esto de Venezuela, de poner tanto esmero en tratar de salvar a sus amigos latinoamericanos, ¿no? Es realmente extraordinario. ¿Y era por eso que tantos argentinos fueron a parar a Venezuela? ¿Había esta promoción explícita? Porque los exiliados fueron a parar a ciertos lugares y también uno se pregunta por qué. Y no te pregunto en particular tu caso porque conozco de cerca que es diferente y después hablaremos de eso. ¿Pero Venezuela era un país receptor de exiliados? Se buscaba países con un sistema democrático. Venezuela y México lo eran. Fueron dos países que captaron muchos exiliados sudamericanos. También España. Algunos países que implicaban un esfuerzo porque eran países con otro idioma. Pero hubo algunos en Suecia, en Alemania, como Bayer. Pero en general la idea era, y no era falsa, que había una democracia que además había una vocación latinoamericana, que era eso, era así el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo creo que ya conté que yo hice un memorándum para Pérez cuando él fue a ver a Carter para tratar de que Estados Unidos influyera sobre el gobierno argentino, sobre la dictadura argentina, para frenar muchas cosas. Carlos Andrés Pérez era un demócrata verdadero. ¿Qué contracara? Justo mencionaste el caso de México, donde en lo que va del 2022 hay 6 periodistas desaparecidos o asesinados. México y Venezuela, ¿no? Y Venezuela, la situación del éxodo millonario de gente que se fue y se sigue yendo de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué contracara que justo esos dos países que fueron receptores de exiliados ahora estén en las antípodas de la democracia, ¿no?
no las antípodas de democracia en México, sino capturado por el narcotráfico, la violencia, que en México siempre tuvo importancia, que está ahora hipertrofiada, ¿no? Pero no es que el régimen no sea democrático. Pero bueno, la elección de Venezuela tenía ese sentido. Y volviendo al ministerio, yo creo que nosotros respondimos, no defraudamos esa confianza. Primero creamos un programa que era Escríbale al Ministro, no había por supuesto internet, ¿no? Entonces recibíamos muchas cartas, y contestábamos todas, algunas había que hacer algunos trámites, algunas gestiones que las hacía el ministro. También creamos una newsletter y era una publicación oficial del ministerio. Hicimos algunas cosas de obra social. ¿El trabajo vos lo hacías como técnico o te involucraste políticamente en algún momento? No, como técnico. ¿Y cuándo decidieron irse y fundar el Diario de Caracas? Bueno, Diego Arria era un hombre con muy buena imagen, un hombre muy mediático, y él creyó que eso era una fuente de apoyo político, una fuente de adhesión, y salió del gobierno y fundó un partido nuevo, un partido, no me acuerdo, La Gente Primero, o no sé si será el eslogan. Y entonces él me pidió que yo fuera su jefe de prensa. Y yo le dije, no, Diego, primero no puedes poner de jefe de prensa a un argentino. Y luego yo no quiero ser parte de tu fracaso. Él siempre decía que yo era su negative thinker. Y dije, bueno, ¿cómo? Yo, mira, tú no puedes ganar. Y yo lo que voy a hacer es un diario para que cuando tú pierdas tengas un ámbito prestigioso e influyente como es un diario. Y me dijo, chico, yo no soy gutenberiano. La prensa escrita no me interesa. Me interesa la televisión. Bueno, yo traté de convencerlo de la importancia incluso política que tenía dirigir un diario y cómo en verdad la televisión, la radio, lo que hacían era tomar notas de los diarios, desarrollarlas. Bueno, entonces él aceptó y armó todo un conjunto de amigos ricos. Él decía que no hay que ser rico sino tener amigos ricos, empresarios. Y Miguel Ángel Díez, que había sido mi socio en Cuestionario y subdirector de la revista, que también se había exiliado, Miguel Ángel Díez armó un plan de negocios, una estimación de costos y una estimación de la tasa de retorno, y con eso fuimos a levantar los aportes que en principio estaban ya comprometidos con Diego, pero desde luego si no había una base, no. También fuimos Julio Blanco y yo a Nueva York, donde hicimos una ediciones número cero para mostrar cómo iba a ser el diario, cómo supuestamente iba a ser el diario. Fue muy interesante porque lo hacíamos en una imprenta que era Seven Seas. Después, por eso le pusimos Siete Mares a la compañía venezolana. Y eran casi todos chinos, que incluso muchos no sabían inglés. Y estaban allí, yo creo que explotados, ¿no? Pero Julio trataba de comunicarse con ellos y descubrió que en el
no sé, hay muchas variantes del chino, pero que en el que hablaban ellos, azul se decía igual que rojo en guaraní, y rojo se decía igual que en guaraní. ¿Que azul en guaraní? Sí, sí, pero eso tiene que tener una explicación. No sé, no puede ser. No puede ser que haya esa coincidencia. Bueno, con Julio también compramos todo el equipamiento, todas las componedoras, la impresora, la imprenta, todo. Que hubo una cosa curiosa allí, porque cuando hicimos la compra, la firma que nos vendía, que era una firma muy importante, nos quiso dar una comisión. Nosotros dijimos que no cobrábamos comisión, que lo redujeran del precio. Dijo, eso no se puede hacer. El precio de lista no puede variar, no puedo venderle a unos a un precio y a otros. Si ustedes no quieren esto, lo pierden. Entonces yo hablé desde Nueva York con Alejandro Tinoco, que era el presidente, era cuñado de Diego Arria y era el presidente de la sociedad que habíamos formado. Y le propuse que nosotros cobráramos la comisión y la transfiriésemos al diario. Y así hicimos. De modo que, bueno, pero fue una cosa interesante, ¿no? Uno tiene la idea de que en países desarrollados esas cosas no ocurren o no ocurren de esa forma. Entonces yo no entiendo cómo hicimos todo lo que hicimos en un año. No puedo, lo imagino y me cuesta. Fue así, porque alquilamos un edificio, lo amoblamos todo, equipamos, pusimos las máquinas, hicimos en las afueras de Caracas un lugar, un gran galpón donde estaba la impresora. Creamos una distribuidora propia porque las distribuidoras estaban vinculadas a los diarios existentes. Contratamos personal administrativo, técnico, periodistas, hicimos el entrenamiento. Yo no entiendo cómo pudo hacerse todo eso en un año. Fue muy importante la gestión de Miguel Ángel Díez como director económico del diario. Fue muy interesante también la participación de Julio Blanco. Y yo quería que Tomás Eloy Martínez fuera parte del diario. Pero él estaba en el diario El Nacional, que era un diario muy prestigioso. El Nacional y El Universal eran los dos diarios más importantes de Venezuela. Y esto parecía una aventura de resultado incierto. De modo que al principio no contamos con Tomás, pero cuando el diario se hizo ya una realidad, antes de que saliera, pero cuando ya era evidente que iba a salir, logramos que Tomás viniera. Tomás era, además de un excelente escritor, un muy buen jefe de redacción, un hombre con una capacidad didáctica muy, muy grande. Sacaba aceite de las piedras porque el periodismo venezolano no estaba conformado de esta manera, es decir, que la noticia tenía que tener cierto valor literario. Y había una cosa muy interesante que es, el diario fue diseñado por un gran diseñador argentino, Fresán, que hizo un diseño mondrianesco. Las páginas eran rectángulos, cuadrados, dispuestos de una forma. Y por lo tanto, los periodistas tenían que escribir a medida. La línea tenía tanto, el título tenía tantos espacios. Para los sindicatos directamente es eso. Los periodistas no entendían. ¿Cómo que hay que meter todo ahí adentro? No, claro, pero además el criterio era, la diagramación tiene que estar al servicio del texto, no al revés. Claro. Eran los diarios tradicionales que cuando llegaba a una página, no terminaba, se continúa en la página tal. Y así hacían, los diagramadores tenían que acomodarse. Y esto decían que era imposible hacer eso.
Ahora, usted, o sea, Fresán también cayó en un grupo muy receptivo de estas cuestiones. Claro, es decir, se nota que era un grupo innovador y que, y que se respetaban mutuamente y tomaban los criterios, aunque fueran diferentes. La relación fue excelente, por supuesto. Pero entonces los periodistas decían eso. Recuerdo que yo un día les dije que escribieran una nota con un párrafo de tantos espacios, otro párrafo de cuatro líneas y tantos espacios cada uno, otro párrafo de cuatro líneas de los mismos espacios, uno de tres y otro de tres, explicando una fe incondicional en Dios. Entonces me decían que eso era imposible. Entonces, después les dije, también les propuse el valor cinético de la lluvia. Todo parecía una cosa de locura. ¡Qué loco! Claro. Entonces después les decía, bueno, así se dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. O así se dice, bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Y eso, que era, son temas muy difíciles, tenía que hacer no solo en párrafos de cuatro, de tres y tres, sino que tenía que rimar. Y la medida no eran espacios, sino eran sílabas, que es mucho peor. Ese es el soneto, esa es la regla del soneto. ¿Por qué el soneto es la manifestación más excelsa de la poesía? Por las restricciones. Esto parecía demasiado abstracto, ¿no? Pero, ¿sabes lo que estoy pensando? Qué increíble el contraste de estar pensando estas cosas en el ámbito del diario que creaste versus las vueltas que tenían que pensar en cuestionario para publicar cosas, para que no los censuraran, para que no desaparecieran ustedes. O sea, la libertad de crear que tenían en el diario de Caracas. Pero también creo que en este caso, no era un soneto, pero en este caso la restricción también ayudaba. Claro, pero es una restricción autoimpuesta. Ustedes estaban ejercitando cosas. Pero está bien. Pero el soneto no es impuesto por uno, sino que uno lo ejerce. Pero hay un... Creo que es un artículo, un trabajo de Borges que ha sido muy mal interpretado, que es elogio de la censura. No es que él quiera la censura, sino que la censura te obliga a decir las cosas de una manera implícita a veces, creativa, a limitar cosas, y eso hace a veces una belleza. Puede ser que en cuestionario haya pasado también, solo que tenía otras consecuencias. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Sí, a las dictaduras en general no le gustan los sonetos. Te quiero preguntar por un artículo que escribiste en el Diario de Caracas, porque también escribías en el Diario de Caracas, que se llama El privilegio del exilio. Siempre fuiste provocador en los títulos. Este lo es, porque en general uno dice, ¿cómo? Si el exilio es un sufrimiento, es algo que yo no elegí, es algo, me obligan a desarraigarme de mis raíces. ¿Por qué lo llamaste privilegio? Había en ese momento un congreso de exiliados que venían de otras partes, ¿no? De México, de España, de Alemania, como Osvaldo Bayer. Y en ese congreso fue toda una exaltación y una congoja y una rebeldía contenida por el exilio, ¿no? Entonces se decía eso, el exilio es el desarraigo, es dejar a tu familia, a dejar a tus amigos, es también el sentimiento de culpa, no participar de la vida, no participar de las alegrías, no estar cuando muere tu madre o tu padre,
Después la adaptación a otras sociedades, a otras costumbres, hasta otras comidas, otros modos de hablar. Y todo eso es cierto, pero privilegio es siempre una noción relativa. Uno tiene privilegio con respecto a o con respecto a otros. Y yo decía que nosotros nos habíamos eximido de la cárcel, de la tortura, de la muerte, de la desaparición. Por eso nos habíamos ido. Entonces, con respecto a los que estaban presos, a los que estaban torturados, a los que habían muerto, a los que habían desaparecido, nosotros teníamos un privilegio. Estábamos exentos de ese riesgo, estábamos viviendo en países democráticos, donde no había persecuciones, donde uno podía incluso lograr trabajos. No todos consiguieron las cosas que conseguimos nosotros, pero en general todos pudieron vivir bien. Entonces, eso era, por supuesto, todo lo otro lo sufría yo, lo sufríamos todos, el exilio, pero era, sin duda, por eso nos habíamos ido, para evitar todas estas cosas. Entonces, éramos privilegiados en ese sentido. Bayer no estuvo de acuerdo. Se hizo una polémica, carta va, carta viene, la publicó la revista Controversia, de exiliados que estaban en México. Después Osvaldo Bayer la incluyó en un libro de él. Creo que fue muy interesante porque había elementos en ambos, tanto en él como en mí, había elementos ciertos y además en cierta manera confluyentes, ¿no? Porque... Totalmente. Te iba a decir que bienvenido ese debate, que en realidad de ambas posiciones, o de más de dos posiciones, porque había también otras posiciones. Carlos Ulanowski también participó de ese debate con algunos temas, algunas como pequeñas sutilezas. Pero sí, había dos posiciones que son las que vos explicaste. Carlos pero... Ulanowski era otro que estuvo en México. ¿Eh? Estuvo en México que también. Que eligió México. Sí, claro. Pero el conjunto de las cosas que dijeron es lo que les pasó. Claro. Era solamente desde qué perspectiva uno se ubicaba para verlo. Yo quiero leerte este párrafo que es de ese artículo primero, porque vos diste pie al debate. Después eso continuó en la revista Controversia, como contás, con Osvaldo Bayer, y volviste a escribir, volvió a escribir Bayer. Bayer se dirigía a vos. Es interesante el debate, pero este es un extracto que dice... ¿Quiénes son las verdaderas víctimas de las dictaduras que florecieron como hongos perversos en América Latina? ¿Nosotros, que padecemos la presión de la nostalgia, o aquellos que, dentro, respiran el monóxido de la represión? ¿Los que nos desahogamos en las páginas de la revista Le Monde Diplomatique, o los que deben rumiar frente a la boca de una metralleta? A mí me parece extraordinario este párrafo porque... A la vez que da tu visión en el debate, muestra el otro lado. Porque las palabras que vos usás muestran el dolor. Vos normalmente no escribís de esta manera, o sea, con estas palabras tan fuertes, ¿no? Hongos perversos, monóxido de la represión, ¿no? Rumiar frente a la boca de una metralleta. Entonces, es la síntesis del debate realmente. Había dicho que íbamos a hablar de por qué Venezuela, y es muy interesante este doble exilio que cruzó nuestra familia, ¿no? Interesante, digamos. Doloroso también, pero interesante porque Venezuela es donde nació mi mamá, tu mujer, Sonia, en el exilio de sus padres, digamos. Lola y Jaime se habían ido de España durante la Guerra Civil Española y terminaron en Venezuela. Después fue por eso que ustedes decidieron ir a Venezuela, esas dos semanitas que iban a ir cuando se cerró el cuestionario. Habíamos ido varias veces. Tu abuelo, mi suegro, era un anarquista que participó de
la guerra civil española. Él era, era un profesional y un hombre de una gran cultura, que había cumplido una tarea, digamos, en nutrir a todo su grupo de cierto idealismo. Y cuando triunfó Franco, tuvo que exiliarse. Francia los acogió, pero a los exiliados los ponía en unos campos de concentración. Él estuvo en Argelés, en una playa, donde después hemos ido a verla. Su esposa, mi suegra, Joela, cruzó los Pirineos con su hijo, a pie. El hermano mayor de mamá, sí, claro. José Andrés. Toda una historia que después se encontraron en París. En París él había estado preso un momento, precisamente por sus posiciones. Hay un diario que él escribió, que yo lo tengo, que es muy conmovedor. Pero no podían quedarse ahí, tenían que ir. Y el gobierno de Santo Domingo recibía exiliados, por los cuales cobraba. Era como una importación, era un recurso. Y bueno, así fueron muchos, entre ellos, a un lugar que se llama Dajabón, en la frontera con Haití, un lugar muy tenebroso en aquella época, y buscaban un lugar donde establecerse. Y como Jaime era, era químico, y hubo una oportunidad en un laboratorio en Venezuela, y entonces fueron todos a Venezuela. Era salir de Dajabón para ir al lugar, y además con un trabajo, y un trabajo que era profesional. Pero no había democracia en Venezuela, era la dictadura de Pérez Jiménez. Y también eso les causaba, sobre todo a Jaime, una gran inquietud. Y finalmente decidieron venir a la Argentina, que había tenido un gran prestigio. Y bueno, aquí se establecieron, después hicieron su familia, nació Sonia. ¿Naciste? No, Sonia había nacido en Venezuela. Sí. Claro, vino a los seis años, recuerdo bien. Ella nació en Venezuela. Sí, por supuesto. Quiero decir esto, ella vino a los seis años de Argentina, sí. Y yo a los seis años, casi seis años, fui a Venezuela. Ya. Trastoqué. Porque es larga toda la historia. Vivieron hasta la muerte de ellos, pero cuando yo tuve que exiliarme junto con Sonia, quiero decir que Sonia no solo acompañó mi exilio, sino que también ella tenía una razón para exiliarse. A ver. En esa época se había popularizado el libro rojo de Mao, que era un libro muy pequeño con frases, citas de Mao Zedong, ordenadas por tema. Y Sonia hizo el libro rojo de Perón. Era igual, del mismo tamaño, con los mismos temas, pero con frases de Perón. Y el general Abdel Vilas, que estaba en el, creo que tercer cuerpo de ejército en Bahía Blanca, incluyó el libro de Perón entre aquellos que demostraban pertenecer, que demostraba que el que lo tenía pertenecía a la subversión,
porque era rojo. De modo que ella estuvo también en una lista, de modo que no era yo solo que estaba. De ese libro quedó un solo ejemplar, sí. Que los quemaron, ¿no? Sí, sí, los quemaron, sí. Bueno, entonces decidimos ir a Venezuela. ¿Por qué? Porque de la época en que habían llegado Jaime y Lola, habían llegado también otros exiliados con los cuales establecieron una relación muy, muy estrecha. Y Julián, Julián Canorea, Pilar. Y Pilar fue la madrina de Sonia, digamos. Ahora, eran amigos que habían conocido en el barco, sí, de España a Venezuela, y después se hicieron íntimos. Y que vivían uno al lado de otro. Y se hicieron familia. De alguna manera, nuestra ida a Venezuela también estuvo acompañada de cierta... tuvimos la compañía de una familia sustituta, digamos, sí, porque sí. Habíamos dejado a la familia atrás en Argentina, pero teníamos un entorno de tíos, primos, que venían de esa relación del exilio de los padres, de mamá. Claro. Una cosa extraordinaria. Por eso era el regreso... Y vivíamos en la casa de ellos, hasta que un día Estornel me dijo, mire, vamos a establecernos acá, vamos a tener que tener una oficina. Creo que ya lo conté, ¿no? Claro, porque esto era al principio, cuando todavía estabas con esa medio farsa del negocio que te había propuesto Estornel. Y después, eso fue en nuestra casa. Claro. Y, pero varios meses vivimos en la casa de los padrinos. De los padrinos, sí. Y fue como un colchón para el exilio. Y una cosa curiosa que no tiene que ver con el exilio es que el abuelo, Jaime, mi suegro, era ibicenco, era divisa. Su mujer era mallorquina, pero estaba en Ibiza porque su padre era un marino y estaban destacados allí en esta isla. De modo que la relación se entabló allí y Jaime nunca dejó de añorar Ibiza. Nunca, nunca. Siempre hablaba de Ibiza con una nostalgia y con un cariño. Y ahora tu hermano, Julián, vive en Ibiza. Vive desde hace 11 años en Ibiza, de modo que en cierta forma es circular toda esta historia familiar. Toda esta historia es circular. Bueno, quiero hablar ahora de otro tema que tiene que ver con el exilio, que tiene que ver, que comenzó, digamos, en Venezuela con una inquietud tuya acerca de por qué tantos próceres latinoamericanos terminaban en el exilio. Contame un poco cómo fue eso y en qué derivó. Estábamos en Venezuela. Y el exilio era, por supuesto, un tema corriente. Éramos exiliados, nos convocaban como exiliados, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Andrés. Teníamos amigos como Carlos Ulanowski, que estaban exiliados en otras partes, exiliados en España. Nos comunicábamos. El exilio era, digamos, parte de nuestra vida. Discutíamos si era un privilegio o no era un privilegio. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, San Martín se fue en 1824, murió en 1850 y no volvió, hubo una vuelta fallida. O'Higgins, bueno, prácticamente lo derrocaron a O'Higgins y se fue a Perú. Curiosamente su padre había sido virrey. Y él fue su héroe de la independencia chilena. Y Bolívar, que por supuesto en Venezuela es Dios, Bolívar se quería exiliar, iba hacia el puerto donde iba a subir al barco que lo iba a llevar a Europa, enfermó ahí en Santa Marta. Se puso muy grave y al final murió. Pero antes de morir le escribió a un amigo, de estos países lo único que se puede hacer es emigrar. Él tenía
esa vocación de he arado en el mar, toda una decepción y un deseo de irse. Entonces, yo digo, bueno, el exilio es como un sino latinoamericano. Y cuando me fui a Londres, ¿por dónde empezaba? Por supuesto, por San Martín, que era quien yo más conocía. San Martín, todos los historiadores dicen que, decían y dicen que se fue a llevar a su hija para ponerla en un colegio. Y él, eso lo dicen porque él escribió una carta en la cual decía, desde el barco, voy a Inglaterra a dejar a mi hija en un colegio y volveré en todo el presente año. Que, por supuesto, no volvió. Pero eso de voy a llevar a mi hija a un colegio, San Martín era un mentiroso táctico. Muchas cosas logró mintiendo. Y yo decía, esto es una mentira táctica también. ¿Por qué? ¿Por qué va a llevar? Él se querrá quedar en Europa y por eso la lleva. Porque, ¿cómo iba a ser arrancar a la chica de la casa de su abuela, que había sido la casa de su madre, de la abuela misma? La madre había muerto no hacía tanto. No, y además habían vivido en esa casa, seguían viviendo la abuela. Él había estado ajeno a la educación de su hija porque había estado en la guerra. Y entonces la saca de su hogar, porque ese era su hogar, y se la lleva a un país a 2 meses de navegación o 2 meses y medio de navegación, un país donde se habla un idioma que ella no conoce, y la pone pupila en un colegio donde no había familiares, no había nada, la pone pupila y se viene. Esto no puede ser. No puede ser. Esto es mentira. Y siempre se creyó eso y se repitió. Y entonces yo empecé a investigar en Londres y era el inicio de una investigación sobre el exilio latinoamericano, que luego quedó simplemente en San Martín y en esos 3 libros. Pero mi intención era saber qué hizo San Martín en 1824 en Inglaterra. En la tercera parte de esta entrevista vamos a ver qué fue lo que encontraste en Inglaterra, donde continuó el exilio. Por eso terminé así.